Hola Miguel y amigos de Ideas de Negocios. Mi nombre es Magali y les voy a platicar que Estafeta es una empresa logística 100% mexicana que pronto cumplirá 42 años. En este tiempo, su oferta de servicio se ha extendido a todos los eslabones de la cadena de valor. Somos un integrador logístico, aun cuando muchos de ustedes nos conocen solo por nuestro servicio de mensajería y paquetería. Con nuestra infraestructura podemos conectar con el 95% de la población mexicana al día siguiente y con nuestros aliados en todo el mundo, llegamos con servicios internacionales a 220 países y territorios en tiempo récord. Tenemos clientes de todos tamaños. Hay quienes usan nuestro servicio para enviar algo de vez en cuando, empresas que manejan su logística total con nosotros, y está un segmento muy especial que durante la pandemia creció de forma muy importante, el segmento PYME, que en nuestro país genera el 72% de los empleos totales y además 6 de cada 10 se encuentran en e-commerce. Para ese segmento estamos lanzando nuestro Centro de Desarrollo Logístico PYME. Con él estamos ofreciendo a estos negocios un entorno de atención exclusivo para sus características y necesidades. Con nuestra experiencia logística queremos contribuir en la creación de un camino más claro para la distribución de sus productos. Cada que un emprendedor se comunique con nosotros a través de nuestro centro de atención, será canalizado al Centro de Desarrollo Logístico PYME, en el que uno de nuestros asesores expertos le va a llevar de la mano por el proceso necesario para diseñar la logística adecuada para tu negocio. Esto es muy relevante y las estadísticas indican que el 90% de los emprendedores no hace una planeación logística cuando está desarrollando su producto. ¿Esto qué es lo que conlleva? Que pueda ser un fracaso o todo un éxito si lo planeamos correctamente. La realidad es que cualquier producto que quiera vender involucra un proceso logístico que si no se planea bien puede costar demasiado y mermar tu utilidad al grado de que tu emprendimiento no sea viable. Si previo al arranque te reúnes con uno de nuestros expertos y se hacen los ajustes necesarios en el proceso logístico, estoy segura que tus posibilidades de éxito se van a multiplicar. En las próximas videocolumnas, aquí en Ideas de Negocio, te estaré compartiendo las 5 preguntas que debes hacerte para determinar tu modelo de negocio logístico antes de comenzar. No te lo pierdas. Muchas gracias. Saludos, Miguel.